Hemos dado la sanción definitiva en la Cámara de Senadores para que la gente pueda contar también con un plan de facilidad de pagos. Tenía la moratoria, pero bueno, venció ya el plazo de inscripción. Ahora tienen también un plan de facilidades que tiene varias ventajas, entre ellas que las personas que estén incluidas en este plan de facilidades van a seguir contando, hagan la adhesión al plan y pagan la primer cuota, ¿verdad? Van a seguir contando con el beneficio del buen contribuyente, que eso les da a las personas que después sigan pagando en tiempo y forma las obligaciones de impositivas o que tengan de sellos, que vos puedas pagar hasta en 60 cuotas, en cuotas iguales y consecutivas, de acuerdo a la escala que tiene el plan, entonces de facilidades. Así que es una forma más de ayudar. Por la cuestión económica y sanitaria, ha hecho que a veces se han atrasado algunas personas, o comerciantes, o productores, como te decía, o industriales. Entonces, esta es otra herramienta que tienen para hacer el pago de sus obligaciones fiscales. Pueden hacerlo desde un celular, desde cualquier herramienta que tenga acceso a la web, y realizan el presente. Adhesión al plan de facilidades, y desde allí mismo pueden hacer los pagos y también elegir el tipo de plan, la cantidad de cuotas que le convenga, y de esa manera, a través de un CBU, le hacen los débitos después. Así que en realidad es muy práctico para quien toma la decisión de hacerlo.